voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Recibimos a quien es presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miriam Cárdenas Cantú, y con ella vamos a conversar sobre algunos pormenores de su informe de resultados al frente del Poder Judicial del Estado. Le agradecemos mucho que esté con nosotros y que nos pueda compartir, sobre todo al público de Contextos, qué es lo que ha venido haciendo el Poder Judicial del Estado y cuáles son las cuentas que rinden. Gracias, al contrario, el agradecimiento es mío por abrir este espacio y poder llegar a todo el auditorio para decir pues que en este informe presentamos cifras respecto al trabajo que se hace en los juzgados y en todos los órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales que pertenecen al Poder Judicial. Hablamos de que la carga total de expedientes en 2018 fue 179.943 juicios. En primera instancia, esa es la carga total, pero en primera instancia, es decir, en los que se conocen por los juzgados, es de 174.180 juicios que se llevaron, que se estuvieron tramitando durante el 2018. Y es interesante, nosotros reseñamos cómo la distribución de estos juicios refleja lo que está pasando en nuestra comunidad. El 37% de los juicios que existen en el Poder Judicial son familiares, de asuntos familiares. El 35% mercantiles, un 21% civiles y solo un 7% penal. Entonces, este tipo de información sirven para impulsar políticas públicas, porque si sabemos que la mayor carga y la mayor problemática entonces que enfrentan las personas que viven en el estado de Coahuila son asuntos familiares. Se tiene que ver con la convivencia con los hijos, tiene que ver con la pensión alimenticia, tiene que ver con el divorcio, tiene que ver con asuntos que atañen al ámbito familiar. Como esto, muchos otros datos que se pueden ir reseñando, pero creo que es significativo ver que estas cargas de trabajo también con qué número de personas la desahoga. Sí. Cuando nosotros llegamos en enero del 2016 y asumimos la presidencia, había 63 jueces. Ahora hay 82. ¿Y por qué este incremento? Porque ante tantísima carga de trabajo, cada vez se va alentando más. Mientras más tienes asuntos, más te tardas en resolver si son menos manos las que ayudan. Entonces, hay una tasa internacional de jueces por cada 100.000 habitantes. Y yo insisto mucho en esto, porque la tasa internacional de jueces por cada 100.000 habitantes es de 17. En México, el promedio nacional es de 4 jueces por cada 100.000 habitantes. En Coahuila, en enero del 2016, en nuestra tasa era de 2. Con el impulso que hemos dado, no hemos avanzado demasiado, pero ya vamos en 2.7. Nuestro objetivo era alcanzar por lo menos el promedio nacional. En 5 años llevamos un esfuerzo pues considerable presupuestalmente hablando, y a pesar de ello todavía no lo podemos obtener, no podemos llegar al 4, que es el promedio nacional. ¿Qué significa esto? Mientras menos jueces haya, los juicios que se inician se reparten en los mismos juzgadores, y esto puede hacer que el trabajo sea más lento y más tardado. Por ejemplo, en Croacia, que es uno de los países a los que se les reconoce por su sistema judicial, tienen 42 jueces por cada 100.000 habitantes.
Ajá. Ahora, magistrada, déjeme preguntarle algo que es muy importante. Está bien, se está atendiendo la cantidad. Y cualitativamente hablando, ¿podemos confiar en la probidad de los jueces? Digo, tenemos muy fresco el caso de Infonavit. Así es, pero creo que, como lo mencionaba yo, son 6 jueces a los que se les imputan faltas administrativas graves y muy graves. Se dictaron por el Consejo de la Judicatura medidas cautelares, separándolos de su función mientras se determina en el proceso disciplinario sobre su responsabilidad, respetando el debido proceso, pero el resto de los juzgadores pues están haciendo el esfuerzo y están trabajando para hacerlo bien. Lo que sí debemos de hacer, y lo digo con toda firmeza, es tanto los dos órganos de gobierno, son el Pleno y el Tribunal Superior de Justicia, como el Consejo de la Judicatura, mejorar nuestros mecanismos de supervisión para ofrecer garantías de no repetición, para ofrecer garantías de que esto no vuelva a suceder, sin adelantarme a caso de que esto resultara responsable. Yo tengo que ser muy cuidadosa, Norma, en mi forma de expresarme con respecto a procedimientos que todavía están abiertos, porque uh-huh. No puedo prejuzgar sobre su resultado. Entonces, nosotros presumimos que son responsables y por eso les imputamos faltas. Pero en el proceso se van a desarrollar todas las etapas del proceso disciplinario, en donde podrán defenderse, ofrecer sus pruebas y podrán demostrar su inocencia. Nosotros se las estamos imputando. Entonces, de resultar responsables, serán sancionados. Y creo que esto debe ser conocido por la ciudadanía, porque se tiene que actuar con firmeza cuando un juzgador se desvía de la legalidad. Claro. Porque debe ser el garante de la legalidad para respetar los derechos de las personas que vienen a someter los problemas que ellos tienen a su jurisdicción, a que él se los resuelva. Uh-huh. Imagínate que si se desvían de la legalidad, pues entonces no afectamos a la ciudadanía. Entonces, para recobrar la confianza de la ciudadanía, creo que se tienen que hacer no solamente una acción, no solamente debe terminar, en caso de comprobarse su participación en la imposición de sanciones, sino también deben de implementarse medidas para verificar ese apego sí. a la legalidad por parte de los juzgadores. Sí. Entendemos, magistrada, el cuidado que usted debe tener al momento de expresarse, como lo ha señalado. Pero ciertamente que luego estos casos nos hacen pensar en aquel alcalde de Nayarit que decía que nada más robaba poquito. Entonces, mientras que sean poquitos los jueces que no son probos, entonces pues no hay nada que mover dentro del sistema, aunque no debería haber uno solo, ¿cierto? Así es. Así sea uno. Uh-huh. Así sea uno, un solo acto. Un solo expediente en el donde se califiquen faltas muy graves. La ley tiene ciertas consideraciones, debes de tasar para la imposición de sanción respecto a la gravedad, respecto a la participación, respecto a la actuación de un juzgador para imponerle una sanción administrativa, y nosotros seremos respetuosos de todo esto. Pero una cosa sí creo que debe de existir, tanto la capacidad también la capacidad como la honestidad deben de estar garantizadas en quien desempeña una función esencial para la sociedad. Ajá. Hay que revisar, como se decía, la calidad de las determinaciones, ¿verdad? Uh-huh. Los criterios que se utilizan, no es posible que una persona esté
asumiendo la resolución de asuntos familiares cuando los criterios que se tienen vienen vienen con prejuicios o vienen cargados de emociones que no, que debe de estar exento un juzgador. Todos estos detalles hay que cuidarlos y hay que construirlo, y hay que, si ha habido desviaciones, hay que reorientar las cosas para que se sigan bajo esta línea. Bien. Magistrada, ¿en Coahuila la justicia es pronta y expedita? Pronta no. No, no puede ser pronta mientras no estemos no tengamos el número de juzgadores adecuado, como lo señalaba antes. No puede ser pronta, juicios duran años para solucionarse. Se han mejorado algunos indicadores respecto a la tramitación, por ejemplo, de la carga más importante, que es los juicios familiares, con su transformación a juicios orales. Esto ha mejorado mucho. Ahora un juez desahoga o saca, tenemos que un solo juez emite más de 1,000 sentencias en un año en materia familiar, porque la oralidad te facilita las cosas. Ya no tienes que escribir la sentencia, solamente ciertos datos, la reseña de ellos, pero la expones verbalmente. Las audiencias ya no las tienes que levantar, y esto agiliza las cosas. Se han hecho algunos avances también en materia mercantil respecto a los juicios orales, pero la oralidad implica el número adecuado de jueces. Uh-huh. Y de acuerdo a datos que no son míos, que son de CONAMER ahora, que antes fue COFEMES, y de la Secretaría de Trabajo Federal, un juez oral en materia mercantil debe de tener 660 expedientes. Nuestros jueces mercantiles tienen más de 3,000 expedientes. Estamos charlando con Miriam Cárdenas Cantú, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila. La semana pasada, la columna Politicón de Vanguardia publicó que llama poderosamente la atención que el Consejo de la Judicatura está impulsando que se actúe conforme a la ley en el caso de los jueces y secretarios presuntamente coludidos para despojar a trabajadores de sus viviendas. Pero no sucedió así, con la misma rapidez e insistencia en el caso FICREA, donde el expresidente Gregorio Pérez Mata salió limpio y con premio de consolación. ¿Qué opina usted al respecto? Y si ya es cosa juzgada lo de FICREA, si no hay posibilidad de recuperar los recursos. Los recursos los hemos ido recuperando. Respecto a los recursos, desde el 2015, es decir, antes de que yo asumiera la presidencia, claro, se habían iniciado acciones para recuperar. Empezamos a recuperar dinero a partir del 2016. Llevamos 26 millones a la fecha. 26 millones recuperados de lo invertido en FICREA. Con relación a los procedimientos para fincar responsabilidades al Consejo de la Judicatura, le corresponde, como lo he señalado, imputar faltas administrativas. Pero la disposición de la ley dice que a quienes dejen de prestar sus servicios no podrán iniciarse en un procedimiento disciplinario, ¿verdad?, que es nuestra competencia, los procedimientos administrativos. Y en el 2000, no sé si en el 2014 o en el 2015, me puede fallar la memoria, es decir, antes de que yo asumiera la presidencia, habían renunciado las personas encargadas del manejo del recurso en oficialía mayor, los contadores y demás, y el Consejo de la Judicatura determinó en la anterior composición que no había materia, que no, las personas no estaban trabajando y por lo tanto no había a quien iniciar procedimiento disciplinario. Pero
se interpusieron las denuncias correspondientes para ver si había la persecución de algún delito, pero las instancias investigadoras, pues son las fiscalías ahora, lo eran las procuradurías antes, y también se puso la denuncia ante la Procuraduría Federal. Ya a mí me tocó interponer un amparo contra la determinación de la Procuraduría Federal de no ejercicio de la acción penal. Eso lo determinó la Procuraduría, es decir, instancias que no somos nosotros. En ocasiones las publicaciones no son exactas sobre las esferas de competencia que cada una de las instituciones tiene. Pero eso es lo que yo puedo decir. Bien. Pero al ser el Poder Judicial el principal afectado, ¿no cabría interponer algún recurso de apelación? Ya hicimos todos los recursos que en las manos estaban. Nosotros estamos obligados a la debida diligencia. Esa es algo que yo asumo con mucha responsabilidad. Cuando vimos las determinaciones que habían tomado, interpusimos los amparos que debimos de haber interpuesto y está por resolverse el último amparo que nosotros interpusimos con relación a decisiones de otras instancias, ¿verdad? Bien, magistrada, pues le agradecemos mucho su presencia con nosotros y abordar estos temas que son de tanto interés. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Le agradecemos. Salud.